Tenemos una gran oportunidad para romper ciclos intergeneracionales que han bloqueado la acumulación del capital humano y la productividad durante muchas generaciones. Los niños salvadoreños han carecido de sistemas de estimulación adecuados y una atención en salud y educación de calidad durante muchas décadas. Los niveles de pobreza, violencia, morbimortalidad y baja productividad es el evidente resultado de todo esto. Como psicóloga y educadora prenatal, sé con certeza que es en estos primeros años en los que necesitamos construir bases sólidas para lograr un futuro mejor, para que nuestros hijos gocen de una buena salud, próspera, un buen potencial de aprendizajes y logros, seguridad emocional y un bienestar integral. Antes de la pandemia COVID-19, ya teníamos un gran desafío para reducir las disparidades sociales y la desigualdad en el acceso a la salud y educación por parte de las familias más vulnerables. Definitivamente, la pandemia ha elevado esta brecha que debemos cerrar. Debemos lograr una atención médica y educación de calidad universal, especialmente para niños de 0 a 7 años. Esta es la razón por la cual invertir en la primera infancia es una prioridad clave para nuestro gobierno. Trabajamos de acuerdo con una política pública nacional, Crecer Juntos, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo infantil temprano de la primera infancia para que puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo integral. Nuestro gobierno ha establecido la primera infancia como una alta prioridad, con el objetivo de dar a todos nuestros niños la oportunidad de lograr la plena realización de sus derechos y capacidades. Nuestro lema es que cada niño importa y cada niño cuenta. Por lo tanto, debemos asegurarnos que ningún niño se quede atrás. El Banco Mundial ha acompañado esta visión desde el principio, ayudando a nuestro país a desarrollar la visión estratégica y el desarrollo de Crecer Juntos. Continuaremos trabajando en la fase de implementación a través de los dos proyectos que hemos diseñado juntos. Compartimos los objetivos del Banco Mundial de eliminar la pobreza e impulsar la prosperidad. Y con el trabajo en conjunto a través de estos dos proyectos, estaremos acelerando nuestro camino hacia el logro de estos objetivos en común. Por ahora, estamos revisando estos proyectos para enfrentar los nuevos desafíos y necesidades que la pandemia acentuó. Pero el objetivo principal sigue siendo el mismo: priorizar la inversión estratégica en el desarrollo infantil temprano basándose en la evidencia científica mundial que reconoce esta estrategia en todo el mundo como base para impulsar la recuperación económica y la productividad a largo plazo. Tenemos en nuestras manos la mejor oportunidad de dar un salto rápido y fuerte en calidad. Algunos ejemplos de intervenciones incluyen reducir y cerrar la brecha digital, seguridad alimentaria y nutrición, acceso universal a la educación, atención de salud materno-infantil, primaria, preventiva y curativa de calidad. Entornos de aprendizaje con mejor calidad, seguridad y condiciones adaptativas. Plan de estudios de calidad. Implementar la calidez en atención de educadores y proveedores de salud. Un cuidado cariñoso y sensible, entre muchos otros. Junto con el Banco Mundial, también tendremos un gran impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, destacando la importancia de la calidad en los sistemas de educación y salud. Con una visión inclusiva para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible, siendo parte de este gran proyecto por el capital humano que hoy promueve el Banco Mundial.